Que la extraño, que me hace falta su calor. ¿Quieren ver algo triste? Versión de terror dice que Uriel arregla tus mamadas de cartas, solamente me deja manda uno y después ya no. Güey, es que neta no sé qué hacer, es que ya le moví a la verga, no, no sé qué moverle ya, te lo juro, ya le quité como el cooldown y todo. A ver, no, espera, creo que no le he quitado el cooldown. Puede que no sé, viejo, puede que no sé, perdón, neta no sé, perdón. A ver. A ver. Mis colecciones. Gestionar. Fuera por ti. Mata peruano zorra dice que, a ver, Uriel, ya viste que te doxearon, ¿qué opinas? ¿Qué vas a hacer? Aquí está el video si no lo has visto, https://yogutu.com. Me la pelan, igual no pueden entrar, A ver, cálenle a las cartas ahora, creo que ya no debería haber error, creo. Creo. Dice que pon carta para elegir música de fondo, cara enfadada con cuerno. Esperen. A la mujer hay que mamarle la pucha. ¿Quieren ver algo triste? Mata peruano zorra dice que pendejo niga. Amigos, ¿quieren ver algo triste? Hoy si te vas a madrear a los cholos en el proyecto sí, de la bruja Lerma. Ya encontramos un lugar donde no vamos a batallar para entrar ni nada. Es entrar y explorar, fin. Inversión y terror dice que Uriel, prepárate, bueno, porque te voy a dar una culeada la cual te dejará el culo roto. Rico. ¿Quieren ver algo triste? Menos 2370. Menos 2370. Menos 2370. Dice que por el tiempo de las cartas a un minuto, no mames, se va a oír de la mierda. ¡Oh, qué la verga, pues! ¿Qué vergas quieren? ¿Que le ponga pausa o no? ¿Qué quieren de mí? ¿Cómo chingan? Nada, es cierto, pero estoy un poco agüitado, señores, porque esta mamá no deja de subir a la verga. Esta mamá no deja de subir, hijo de su puta madre. Menos 2370. Menos 2370. Stroke-06 dice que se cardano. Se cardano. Menos 2370. Lo pusiste en lifestyle ya que no andas afuera. Ay, ya, me vale verga, hombre. Nomás voy a estar aquí una hora. Me vale verga. Rank Flip dice que quiero 10.000 cajas, papacito, por favor, regálamelas, las necesito, Uriel. Mi rey, favor, pues póngase a jalar, hijo de su puta madre, póngase a jalar, hijo de su puta madre, aquí no es caridad, pinche chamaco cerote miado a la verga, póngase a jalar, hijo de su puta madre, si quiere 10.000 cajas, huevón, millennial huevón. Ay, no, güey, a ver, otra noticia triste, güey. Otra perra noticia triste que acabo de ver. ¿Qué es esta mamada, güey? Rainfly dice que viejo puto, viejo puto, viejo puto, viejo puto, viejo puto, viejo puto, viejo puto. Ok, voy a silenciar los spams. I'm sorry, guys.
¿Qué es esta ridiculez? Taffy dice que, hola Uriel, espero que me hayas extrañado un montón. Había estado estudiando un montón para una persona tan tan especial, y esa persona eres tú y nunca me rendí. Siempre digo todo por Uriel, todo por Uriel. Ay, gracias, güey. O sea, de vuelta a la Segunda Guerra Mundial. De vuelta. Ay, ¿a quién le importa? Víctor Caneda dice que, hola pendejiel, ¿de cuál mota fumas, pendejiel? Estatua Moai, estatua Moai. Fumo, no, ya no fumo. Es que no me creen. Ya, neta no me creen, pero. Pero neta ya no fumo, verga. Ya no le he metido a esa madre. Pues no es como que haya una tercera, pero ya, güey, la segunda. O sea, de por sí dio un chingo de cringe el Call of Duty World War II. Otra vez Segunda Guerra Mundial con viejas. Mata, pero la zorra dice y que, exceso de bien, gente ¿por qué negra? Razón tienes menos 2000, no. Pendejo? Explícanos qué es lo que haces para estar tan jodido. Es que, no, otro pendejito que abre el hocico sin saber, hijo de su puta madre. Es que, ya lo conté un millón de veces, pero compré 1000 monedas de Cardano como en $1,300. Y me las robaron y ahora valen 2000. Ahora esa cantidad valdría 2370. No le sabe al cripto. ¡Se le sé, pendejo! ¡Me robaron! Uriel, ¿ya viste los comentarios que le hicieron a la Gori Press de lo tan repugnante, desagradable y enfermiza que es su presencia en el gym? Dicen que sí. Se orinaba en las rutinas. ¡No! XD. ¡Qué asco! ¡Neta! ¡Ey, Rey McFly! ¡Gracias por la caja! ¡Compren cajas XD! ¡Güey! Lo último que vi de la IME fue un pinche video donde está en un pinche panteón, pero toda horrible acá. Toda. Ya, como parece que está con un puto pie en la tumba. ¡Chinga tu puta madre! Y tiene un chaleco antibalas que no le cabe. Guayando. Tiene un pinche chaleco antibalas que no le cabe a la verga. Guayando. Te compro cajas, sí, por favor. Sí, por favor. Compren cajas XD. Amigos, yo sí le sé al mundo cripto. Taffy dice solo que, oye, Uriel, muévele a tu stream porque en celular se ve todo miado a la verga. Pues, no quiero arriesgar el jale, pero está todo mal optimizado, la pendeja de mí. No es mi culpa, está todo optimizado para la chingada, la pendeja esa para streamear en la plataforma de Ni. Mata Peruano Zorra dice que, Uriel, porque la vida es mala contigo, porque te va tan mal en todo, necesitas ayuda, mi amor. Eres una gran persona. Uriel is in great danger. Necesito que compren cajas XD. Compren cajas XD. Uriel is in great danger. Please, guys, buy boxes. Please, bro. Uriel is in great danger. No, pues mira, la neta. Ya sé. Que, o sea, lo uso de meme, eso de menos 2000. Porque, pues, ahorita ya tengo 1000 monedas otra vez. O sea, alcancé a comprar antes de que llegara a los $10. Alcancé a comprar otras 1000 putas monedas. Taffy dice que, quítalo de lifestyle. Se ve en vertical como si fuera live de Instagram, pero chiquito. ¿De qué hablas, pendejo? ¿Qué hablas? Shut the fuck up. What are you talking about? Bueno, más 1000, o sea, el estoy de ayer, Uriel dice que, buenas gente, borré los clips de ayer porque Uriel lo hará video. Sí. Ahorita. Están hablando de el stream de ahorita, en estos precisos momentos. El stream de ahorita que se ven como. ¿Están hablando de este stream de ahorita o del IRL? ¿O del IRL? ¿Este stream de ahorita? ¿Este se ve en vertical? Ah, como se ve todo jodido, güey. Mira, ¿qué es esto? ¿Y por qué se ve así? ¿Y por qué se ve bien en mi compu? ¿Y por qué se ve bien a la verga en mi compu? Mira, ¿por qué se ve bien? ¿Y por qué chingadas putas vergas en mi pinche monitor, en mi pantalla se ve bien a la verga? Es que no estás en celular.
Mentira, mira el celular. Dice oh. que, a ver Uriel, si nos dices cómo se llaman los padres de la física y las tres leyes de Newton, si las dices bien te compro 20 cajas, si las dices mal te mato. A ver, voy a verlo. Espérame. Güey, no mames, estoy viendo el stream y se ve bien. Me están troleando. Estoy viendo el stream Tafi y se ve bien. Dice que te dije que en celular, puto sudaca imbécil, te voy a penetrar la nariz. ¡Pinche puto pendejo! ¡Pues hable bien, idiota! ¡Pues hable bien, puto! Me están troleando porque acabo de ponerlo en celular y se ve bien. O sea, pueden pasar un screenshot. Pueden pasar una puta screenshot de... ¿Cómo se ve o qué? Porque yo lo veo bien. Víctor Caneda dice que, Tofi, no es culpa del Uriel que tengas un pinche Alcatel todo miado. ¡De verdad! Troleo, hermano. ¡Ah, ya sabía! ¡Ah, ya sabía que me estaban viendo la cara de pendejo! ¡Ah, no! Stroke-06 dice que se ve como un life en IG y a la gente no le gusta. Ah, pues mira, no es mi Tafi culpa dice que tengas un mire usted la mele a la verga mía. A ver, no es mi culpa que tengas un pinche celular Alcatel a la verga y que tu papá no pueda proveerte un mejor internet, ¿ok? Dile a tu papá que hubiera pensado antes de tener un hijo tan exigente, hijo de su puta madre, ¿ok? Te compraría cajas, pero lo terminas mal invirtiendo. Víctor Caneda dice que dame un beso negro en Jan ya. Soy un neko kawaii. Strong-06 dice que se puso así porque tocaste algo, antes estaba diferente. Strong-06 dice que ya. Pueden pasar un screenshot. Strong-06 dice que ya. A ver, voy a reiniciar el stream. Pinche pendeja. A ver, espérenme. Mataperuano Zorra dice que eres.